Yo empezaré ambos. Ya sabía yo que cuando empezara a grabar ibas a salir tú. Muy buenos días. Hoy es sábado, día... ¿Qué día es hoy? Nunca sé qué día es, Jani. 27 de enero. Hoy sí, tenemos planes en Manhattan. Me hace ilusión, sabéis que el último fin de estuve muy en casa. Que también está muy bien, pero hoy toca otra cosa. Por fin se ha ido la nieve, se ha ido el frío. Estamos a 8 grados en lugar de estar a menos 10. No está lloviendo, está el día gris, pero vamos a tomarlo como un buen día, ¿vale? Entonces, yo ya estoy vestida, como veis, voy súper normal. O sea, pantalón negro y camiseta blanca. Pero porque me quiero poner encima, quiero hacer un total look black. Que ya os lo enseñé por Instagram si me seguís por stories. Pero la camiseta negra que me puse el otro día, uno, es térmica y hoy no hace día de llevar camiseta térmica. Y dos, está en el cesto de la ropa sucia. Así que ha tocado esta básica blanca. Esta sudadera me la he comprado en Lululemon porque soy muy fan de dos cosas en esta vida: sudaderas y bambas, ¿vale? Ni bolsos, ni zapatos de tacón, ni nada. Sudaderas y bambas, o jerseys, es lo que más me gusta, y gafas. Así que no tenía ninguna sudadera negra. Como sabéis, yo ya tenía una sudadera de Lululemon en rosa, que es así, esta con la media cremallera que me encanta, pero no tenía capucha. Y me he dado cuenta, me ha llevado 27 años de mi vida a darme cuenta que a mí lo que me gusta de las sudaderas es la capucha. Porque luego las que no llevan capucha no me gustan tanto. Así que nada, voy a acabar de vestirme. Voy a poner esta sudaderita que además por dentro es como un poco de forrito y tiene esto en la mano, que es muy guay. Si oís un ruido de fondo, es el lavaplatos. Vale, pues así yo me la voy a cerrar porque no quiero que se vea el blanco. Me flipa, tiene estos bolsillos aquí, todas las sudaderas de Lululemon, la media cremallera, no sé, súper anchita, súper guay. Yo llevo la XSS. Y luego en los pies me voy a poner, que también os las enseñé por Instagram, las lleva todo el mundo, están muy de moda. Me he comprado por fin, porque también está siempre agotado en todos lados y la encontré en mi talla y tal. Me he comprado las Samba, las Adidas Samba. Y me las he cogido en blanco y negro. Que es verdad que tengo muchas bambas blancas, pero no tengo ninguna blanca y negra. Y además pegaba luego con todo y son súper guays. Tanto ahora, un día que no haga muy malo, como de cara a la primavera. También son súper chulas, me encantan, es que me encantan las bambas. Así que me voy a poner los zapatos, os enseño un poco cómo pueda. Nada, cómo voy entera para que lo veáis entero. Y nos vamos a ir a pasear a Leito antes que nada. Vamos a ignorar el hecho de que soy la peor influencer del planeta. Básicamente porque no soy influencer. Solo tengo mi canal de YouTube y quiero hacer cosas pros, como enseñar mi look entero, y es algo que siempre... I always struggle with that. Siempre me da problemas con eso porque nunca sé cómo grabarme entera, pero os podéis imaginar, ¿no? También me he puesto, cuando voy más moderna, me pongo el reloj de Swatch, este tan chulo que me compré. Y además me gusta porque ya las tengo un poquito largas, pero todavía llevo las uñas negras, así que negro, negro, todo negro. Ahora sí, Leito. Ah, Leito, qué paciencia tiene. ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Venga! ¡Venga, vamos! Pues no hace frío, porque no hace frío. Pero hemos dormido toda la noche con la ventana del comedor un pelín abierta. Y súper raro, en plan, porque no, estos días atrás abrías un poco la ventana y enseguida te helabas. No hacía nada de frío, hemos dormido toda la noche con la ventana del comedor abierta. Y esta mañana que me he levantado yo medio desnuda, porque ya sabéis que duermo solo con una camisetita fina. Nada, no hacía frío. Pero ahora que hemos salido, un pelín más de frío del que pensábamos sí que hace. Bueno, no estamos en el parque paseando a Leo como siempre, porque primero tenemos que ir a dejar esto a correos, que es, y esperemos que salga bien porque a mí me da un poco de miedo, Nick está enviando unos formularios con una foto de pasaporte y su pasaporte actual a Texas, al Centro Nacional de Procesamiento de Pasaportes, para que se lo renueven. No sale obviamente la dirección. No, Nick, es que Nick se piensa que soy tonta, que voy a sacaros la dirección toda. La nuestra y la de todos. En fin, eso, lo tiene que enviar para renovarlo y se lo enviarán en teoría en 5 semanas. Debe tener ya un pasaporte nuevo, pero a mí me da un poco de cosa, ¿no? Enviar el pasaporte.
En fin, que a eso vamos. Vamos a dejar esto y luego iremos al parque. Son las 11:30 y yo tengo hambre. Hasta las 2:30 que tenemos una reserva, que ya os contaré dónde vamos. Voy a ir al Canela a comprarme un bocadillito o alguna cosa. El de salami, mostaza y queso nunca falla. Pequeña paradita en casa, un momento para dejar a Leo. Ahora vendrá una chica, ya sabemos todos que este perro es más caro que tener un hijo. Para que nos vayamos Nick y yo hasta la tarde. Y os voy a explicar un poco cuál es el plan, porque si no luego salgo a la calle y digo, les voy a grabar en la calle, pero en la calle ya con el móvil hay gente, no sé, como que ya no me explico tan bien, así que os lo explico ahora. Ahora a las 12 nos iremos, hasta las 2:30 iremos a ver anticuarios, tiendas de estas de cosas antiguas, está muy de moda, ¿no? Estas tiendas en Nueva York. Está muy de moda y mucha gente le encanta ir. Nosotros la verdad es que no nos encanta ir. Pero queremos hacerle un regalo al padre de Nick, que ya creo que ya os lo he comentado. Su cumpleaños es el 31 de enero de este mes. Aunque no lo celebra ese día, le vamos a hacer una cena sorpresa el viernes que viene, el día 2. Así que este fin de semana tenemos que encontrarle algo, porque luego entre semana ya no vamos a ir a ningún sitio a buscar nada, porque entre semana no tenemos mucho, no salimos mucho, vamos, con el trabajo y todo. Así que vamos a ver, porque tiene la casa ya terminada, solo le falta como su cama y cuatro cosas, que ya os la enseñaré si vamos, porque la última vez aluciné, bueno, alucinamos los dos con lo bonita que le ha quedado, espectacular, y unos muebles preciosos que ha puesto, y entonces le quiero regalar algo bonito para la casa. Así que en esos anticuarios, a ver si hay alguna pieza bonita o alguna cosa para la casa que le podamos regalar. A las 2:30 tenemos hora para comer en Baltasar, o Baltasar. No sé. No sabe, porque lo he reservado yo. Es un restaurante que es súper popular. Está en el Soho, ahora no sé si es Spring Street o cuál, pero está en el Soho. Es el que intentamos ir con mi madre, que nos dijeron 3 horas de espera o algo así. Así que reservé hace 2 días, aunque nos han dado mesa afuera, pero bien, porque hoy no hace ni frío, ni llueve, ni nada, o sea que muy bien. Y después de eso, no sé si seguiremos viendo tiendas, si todavía no hemos encontrado el regalo, hay alguna otra tienda que quiero ir yo para mí, y bueno, lo que surja. Así que ese es el plan. Iremos, creo que las anticuarios están por el West Village, si no me equivoco, algunos que he guardado, y luego iremos por el Soho, que es donde está el restaurante. Así que nada más, vamos a esperar a que llegue esta chica, que por cierto, la de dinero que tienen que hacer. Los canguros de perro estos, los dog sitters que se llama aquí, es impresionante. Te cobran entre 60 y 80 dólares y da igual que sea una hora que 5, que 10. Te cobran lo mismo. Luego les tienes que dar propina. Y además, todas las chicas que hemos tenido como entre 5 y 8 hasta el momento, desde abril que adoptamos a Leo hasta ahora, o sea, ninguna hemos podido repetir. Siempre les hablamos y dicen, no, ya lo tengo cogido, no, no puedo, no, ya lo tengo reservado. Es como que están demandadísimas, o sea, es una cosa espectacular, vamos. Yo estoy pensando dejar mi trabajo y hacerme canguro de perros. Y creo que me ganaría bastante bien la vida. Ya estamos en Manhattan. Al final estamos por Union Square, pero nuestro gozo era un pozo porque había unas muy chulas y resulta que están cerradas hasta el lunes. No, ahora en el fin de semana, así que vamos a ver esta japonesa. ¿Es esta? No. Ah, solo por mirar a ver qué hay y alguna más que hay por la zona. En cuanto a tiendas para encontrar algo para mi suegro, pero no sé, nos hemos metido en unas calles súper modernas,
hipsters con un montón de colas para según qué cafeterías y según qué restaurantes, que se ve que están súper de moda, que yo no conozco de nada, of course. Ahí delante hay una cola que alucinas. Sí, es mono, el puesto de taxi es monísimo. Peluches hechos a mano, estoy in love. Mira qué osito. El pingüino. Si tuviera una niña o un niño, lo compraría. Buenísimo. Mira estas velas. Son velas. Canguro. Mira qué lindo mi niño. En ese restaurante era imposible hablaros. Había un montón de gente y un montón de música. No sabéis lo que me duele la pierna, parece una señora mayor. Me duele la rodilla, la cadera, no sé lo que es, pero algo me duele. Ya hemos comido súper bien y ahora voy a venir a Brandy Melville, que tengo $38 de una cosa que cambié hace mucho tiempo. Está aquí y lo quiero... ¿Dónde está Nicky? Baby. Here? Nicky? Yo. No sé, pues el más tonto. Y una cosa, la bomba de humo que me has hecho, ¿te parece normal? What? I'm walking and you just leave. You saw me. I didn't see you, yeah, baby. I don't want these. ¿Qué te estás probando? Well, yeah, but here's the thing. Entonces, mira, voy a aprovechar este momento probador porque te voy a decir una cosa. No hay nada peor que grabarse por la calle porque te tienes que grabar como así por abajo porque no quieres ir así. Y no hay nada más desfavorecedor que el plano de abajo. la bomba de humo que me ha hecho Nico, la habéis visto, ¿no? Estaba a mi lado y hace... Y se pira a una tienda de... Lo he visto ahora viendo el vídeo. Y yo, ¿Nikki? Como una tonta. Fin. Luego me ha escrito. Vale, yo estoy en una tienda de gafas de sol. Es igual. He ido a Brandy Melville. Hay una cola. De niñas de 15 a 18 años. Bueno, no sé, porque pueden tener hasta 25. En cualquier caso, son más jóvenes que yo. Claro, yo cuando venía en 3 semanas no lo notaba tanto, pero es todo. Me he sentido más mayor, es todo niñas súper jovencitas. Solo me he comprado ropa interior, porque no sé qué me pasa, no lo puedo evitar, es lo que más me gusta. Eso y las camisetitas de dormir. No he encontrado nada más, pero bueno. Ya estamos aquí en una tienda que Nick no sé qué se ha probado, pero no le gustaba. Y ahora nos vamos a Santa María Novella. Que quiero mirarme, no sé si os dije que me gusta mucho un perfume, unas muestras que me mandaron. Voy a mirar, a ver si me lo compro. ¿Veis? Esa gente ahí. Nick cree que es el chico que... No sé si os ha salido a vosotros. A nosotros nos sale constantemente. Un chico que para a perros por la calle y dice, ¡ay! ¿Cómo se llama tu perro? ¿Qué raza es? Es súper bonito. ¿Le puedo hacer una foto? No sé si os ha salido. Si os ha salido sabréis de lo que hablo. Pues Nick cree que era ese. Yo creo que no. Pero puede ser. Además, ese chico era asiático, ¿no? El chico de las fotos de Instagram no es asiático. Porque yo lo he visto. Estamos de camino a Santa María Novella. Mira, en esta tienda entré con mi madre a cenado, que es la tienda de New York or Nowhere. Está súper de moda ahora.
fin en casita. No sé si os lo he dicho porque... creo que lo he dicho, pero no lo sé si os lo he dicho. Me duele un montón el tendón, como... como desde aquí hasta abajo. Iba caminando un poco coja, no me había pasado nunca. No lo entiendo. Os enseño las cuatro cosas que hemos comprado. No hemos encontrado nada para el padre de Nick. Siempre que vamos a buscar algo para el padre de Nick, nunca encontramos nada. Es un fail, de hecho Nick ha dicho en el restaurante, uff. Me parece a mí, al que lo pienso, que he sido engañado. He sido traído hoy a buscar un regalo para mi padre y en realidad me he ido de compras a cosas que te han gustado a ti, pero bueno. En la, una de las primeras tiendas donde estaban los ositos esos tan bonitos, me han gustado mucho unas servilletas, eran todas así, de lino, de cuadritos, y, pero un pack de cuatro varía como más de $100. Y digo, bueno, cuando un día tengamos nuestra casa, vale, pero ahora mismo tampoco tal. No tenemos ni mesa, quiero decir. Pero sí me he comprado de la misma marca, que la marca es Caravan, ¿vale? Pues de esta misma marca había la tea towel, que es, digamos, un trapo de cocina, ¿vale? Un trapo de cocina súper grande o un mini mantelito. Alguna vez he pensado ponerlo como mantelito en la mesa de centro, si ponemos así como un aperitivo o lo que sea. Tiene enganchito y no sé, me ha gustado un montón. Y luego... en Brandy Melville no he encontrado nada de lo que es ropa. Me he comprado estos dos braguitas super monos, porque sabéis que la ropa interior de allí y la ropa interior de Muji son mis favoritas, las más cómodas. Y luego al final he comprado en Santa María Novella, no estaba muy segura. De hecho no sé si he hecho una buena compra, porque a mí me gustaba un perfume, pero luego me han puesto otro. Nick, ¿estás haciendo aquí esto? ¿Estás haciendo aquí una cosa? Yo creo que estáis oyendo todos los ruiditos que está haciendo. Well, I was doing this before you started filming, so I don't know what to tell you, kid. Creo que ya he terminado. La cuestión, que me he comprado el perfume Mukio Oro, que es el que os dije la última vez, pero luego me han dado esta prueba de 50 y la verdad que huele bastante bien. Pero bueno, es igual. Nada, me hacía ilusión. Un perfume nuevo. Y ya está, eso es todo lo que hemos comprado, el trapito, la ropa interior y la colonia. Ahora voy a llamar a mi madre para explicarle también un poco lo que hemos hecho hoy así. Me voy a poner cómoda y Nick se va a ir a llevar a Leito a pasear. Yo no voy a ir porque ya os digo, me duele un montón la pierna izquierda. No sé qué hora es. No, 9. Las 9. Poco tarde, bastante tarde para lo pronto que cenamos nosotros. Me voy a tomar un ibuprofeno, se me ha olvidado. He dicho, me lo tomaré en cuanto llegue a casa y me ponga cómoda. Se lo he dicho a mi madre cuando hemos hecho videollamada y no me lo he tomado. Me duele la pierna. Uf. Me acabo de hacer algo de cenar, no tengo mucha hambre. Igual ahora me arrepiento de haberme hecho algo de cenar, pero sé que si no me lo hubiera hecho, estoy fatal de que enseguida me apetece pedir comida. Entonces si no me lo hubiera hecho, que ahora os enseño lo que me he hecho, en una hora estoy pidiendo McDonald's. No puede ser. Me he hecho esto, como un bol de sweet potato, como batata, arroz integral, espinacas y tomatitos cherry. En la tele, a ver si encuentro el mando. Estaba viendo, ahora se ha apagado la tele automáticamente, pero estábamos viendo, volviendo a empezar, yo ya la vi en su momento, la serie de Suits. Joder, tarda más años que yo que sé. Esta tele no está bien, te lo digo. Esta tele no está bien. Ahora. Ahí está, que tarda un poco esta tele, igual la tendremos que cambiar. Pero ahí está, Suits. Acabo de ver el primer capítulo de la primera temporada. Nunca la terminé, me quedé como en la última temporada. Me encantaba esta serie. Uy. Nick se fue a dormir después que yo, con lo cual todavía está durmiendo. Leito también, porque Leito va por su cuenta. Y yo estaba en la cama con el móvil, que ya me empiezo a agobiar sin hacer nada. Y como ya sé que no voy a dormir más, son las 10, me voy al gimnasio a caminar a la cinta mientras escucho Nadie Sabe Nada, que ayer no lo escuché.
tranquilamente me va a sentar mejor que estar en casa haciendo el pago. Vamos abajo, que no lo uso nunca, la verdad, el gimnasio. ¡Wow! ¡Cuánta agua, Leo! Vamos por aquí. Bueno, como habéis visto, ha habido cambio de planes. Resulta que ya estaba en la cinta, andando despacio, porque es verdad que ayer ya os dije que me dolía la pierna, entonces todavía me duele, no sé al cuento de qué. Y me envía Nick un mensaje y me dice: Paula, lo siento muchísimo. Bueno, ahora sabéis que Nick está aficionado al tiro al arco. Y bueno, en realidad fui yo la que dije, búscate un hobby. Y ahora se va todos los domingos 2 horas a hacer tiro al arco, que está bien porque los domingos no hacemos nada, bueno. Me dice: Paula, lo siento muchísimo porque no me puse la alarma y se me ha olvidado que tenía tiro al arco y me he levantado demasiado tarde. No me da tiempo a ducharme, vestirme, sacar a Leo e irme. Puedes sacarlo tú, aunque sea un mini paseo, y luego yo le doy un paseo largo. Y yo, ay, está lloviendo. Bueno, la cuestión que digo, bueno, pues para estar aquí en la cinta media hora, luego subir, que ya sea tarde, que Leo está esperando, volverme a ir a pasear, desayunar a las tantas, etcétera. Me he subido de la cinta, he estado 8 minutos concretamente. Y ya, y me he subido, he cogido a Leite, nos hemos ido a dar una vuelta. Hace un aire y una lluvia de esas así que te va calando. Que no es mucha lluvia, parece que no llueva, pero cuando sales dices, madre mía. Me ha quedado el anorak. Mirad cómo me ha quedado el anorak. Bueno, no sé si se aprecia, pero está empapadísimo, que lo he dejado aquí fuera para que se seque. Hemos tenido que correr a casa porque ha empezado a como llover mucho. Y a Leo no le gusta tampoco la lluvia, así que nada. Hemos dado como un paseo de 15-20 minutos y ya estamos en casita. Secos y calentitos, vale. Y ahora me voy a hacer el desayuno. Leo acaba de comer ya su desayuno. Y yo me voy a hacer hoy, con el temporal que hace y vuelve a hacer un poco de frío. Obviamente no me apetece demasiado el batido hoy. Así que para variar me voy a hacer avena calentita, que ahora os enseño cómo me la hago. Pero primero tengo que vaciar el lavaplatos y meter alguna cosilla que tenemos en la pica de ayer por la noche, que no me da manía y no me gusta. Vale, ¿cómo hago yo la avena? Yo la hago con leche de almendras. Uy, espérate, es que estoy, no he parado, nadie sabe nada y es un poco lioso, vale. Leche de almendras. Una sartén chiquitita, con el fuego bastante alto. Y echo como un dedo o dos. Entonces, eso tiene que empezar a hacer como burbujitas. Se me está acabando la avena. Copos de avena, sin más. Pero voy a rellenar lo que compré más. Entonces, cuando empiece a hacer burbujitas, echaremos la avena a ojo como que quede llenito de avena, pero no más avena que leche. Que quede líquido, pero con bastante avena. Es como lo hago yo, que ya sabéis que no soy ninguna experta cocinera. Ni de lejos, de hecho cocino bastante mal. Cuando se está haciendo la avena con a fuego bajito, entonces machaco un plátano maduro. Están aspirando el pasillo y el Leito no le gusta. Vale, Leo, ya está. Tienen que limpiar, cariño. Vale, así. Haciendo la comida, para vosotros ha pasado un microsegundo, habrán pasado como 3 horas desde que he desayunado. Después de desayunar he dicho, me voy a poner a limpiar el piso. Me da vergüenza, pero el fin de semana pasado no lo hicimos, así que estaba la casa como mantenida del día a día, pero no limpia limpia. Así que, aunque no estaba Nick, esta semana ha tenido suerte y se ha escaqueado,
Me he puesto a hacerlo todo, el baño, estirar, fregar, quitar el polvo. Bueno, siempre hago como mi resumen de lo que hago, pero lo que significa limpiar una casa, da igual. Así que ahora está todo limpito, velas encendidas, vamos a comer. Que Nick está haciendo bistecs con unas patatas de batata al horno, así como muy chulas, y os enseñaré a ver cómo quedan. Fuera está súper con niebla, súper gris, ha estado medio lloviznando todo el día. Ya estamos las tres en casita, si vierais Leo, le digo, ahora viene el Papa. Y él entiende esa frase y se levanta y se pone así y a mirar a la puerta hasta que ha llegado Nick. Y cuando ha llegado Nick le ha hecho una fiesta. Así que nada, ya estamos los tres en casita. El resto del domingo será tranquilito. Ahora estamos viendo el fútbol, luego seguramente continuaré viendo Suits. Pero me da una paz mental saber que el piso ya está limpito, todo recogido, todo limpito, todo hecho un montón de lavadoras. Que por cierto, os dije por Instagram que no sé qué me pasaba en la lavadora nueva, que me salía la ropa blanca, me salía amarillenta. Pues nada, nada, lo he solucionado. O sea, no sé lo que pasaba, creo que ponía demasiado poco jabón. Porque lo he vuelto a probar esta semana, he puesto sábanas, ropa blanca, de todo, y me ha salido todo súper bien. He puesto más jabón y yo creo que era eso. Así que súper perfecto. Vaya, pues pensaba que el domingo pasado había grabado el espero que os haya gustado el vídeo, bla bla bla, adiós, y no lo grabé, así que lo dejé ahí, os grabé la cena y se nos acabó. Así que os lo digo ahora. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros al canal si no estáis suscritos, que sabéis que hay vlog cada semana, cada domingo. Ahora ya estoy grabando el siguiente y nos vemos en próximos vídeos. Muchos besos, adiós.